digamos, Ciudadanos Unidos por Nicaragua, entre otras organizaciones, pues estamos conmemorando, ¿verdad?, el 39 aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que es un símbolo para Nicaragua, que aquí, como lo vemos a nuestra espalda, está un monumento dedicado a él y tenemos una placa, ¿verdad?, donde él pregona, digamos, sus 10 pasos como elecciones libres, una independencia de poderes, la justicia social, o sea, la lucha, el legado que dejó Pedro Joaquín para hoy a los nicaragüenses. Eso significa que esta lucha tenemos que continuarla nosotros, porque hoy, en el 2017, tenemos un gobierno ilegal, un gobierno que ha corrompido, un gobierno autoritario, donde no deja prácticamente que la población decida, y para el 10 de enero, entre todas las organizaciones, vamos a estar aquí repudiando a esta asamblea de facto, porque esta asamblea nosotros no fuimos electos y el pueblo le dijo no el 6 de noviembre. Nicaragua volverá a ser república, por siempre. El 10 de enero todas las organizaciones vamos a estar aquí presentes. ¡Viva Pedro Joaquín Chamorro! ¡Viva! ¡Viva!